Primera de Samuel, capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstala a fuego, y habíanse llevado cautiva a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Podréla alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y dos hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y déjome mi amo hoy a 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sereti, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante, decía: esta es la presa de David. Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludólos con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla, y de los que quedan con el bagaje que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir,
y a los que estaban en Aroer y en Sibmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Horma, y a los que estaban en Chorazán, y a los que estaban en Atach, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos.